Buenos días, soy Igor Gómez, Application Service Engineer. Mientras terminan de conectarse todos los asistentes, voy a mostraros nuestro vídeo corporativo, el cual podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, y comenzaremos con el webinar de hoy. Estamos inmersos en una cuarta revolución industrial, la industria 4.0. Y la visión artificial juega un papel fundamental en ella. Es un campo de la inteligencia artificial que permite obtener, procesar y analizar imágenes. En sectores industriales es la técnica más eficiente para asegurar la calidad de la producción, su trazabilidad desde las materias primas hasta el packaging final y la automatización de procesos en general. ¿Qué ventajas ofrece la visión artificial? Reduce costes, maximiza el rendimiento de sus máquinas, aumenta su productividad, optimiza sus procesos y asegura la calidad de su producción para que ningún producto defectuoso llegue a manos del consumidor. En definitiva, la visión artificial le aporta seguridad y tranquilidad. Pero necesita un partner fiable que le acompañe en todo el proceso y se comprometa con usted y el éxito de su proyecto. En BCN Vision llevamos más de 10 años ayudando a nuestros clientes a ser más competitivos en sus procesos productivos, desarrollando soluciones en visión artificial. Nuestra apuesta de valor. Fuerte orientación sectorial. Disponemos de una larga experiencia en multitud de aplicaciones y conocemos las necesidades de cada sector. División I+D+I. Tenemos una división de nuevas tecnologías donde investigamos continuamente las últimas tendencias y nos preparamos para poder ofrecer a nuestros clientes las soluciones de visión artificial más innovadoras. Servicios postventa. Nos ponemos a su disposición con servicios como mantenimientos, extensión de garantías, asistencia técnica, telefónica y presencial. Le damos soporte durante todo el ciclo de vida del producto. Formaciones. Impartimos formaciones para que puedan sacarles el máximo partido a sus dispositivos. Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso, desde el estudio de viabilidad inicial hasta la instalación, puesta en marcha y servicio postventa, asegurándonos el éxito de sus proyectos. Nuestra recompensa es su fidelidad, pero, por encima de todo, están las personas. Comenzamos en el 2009 con 5 empleados y en 10 años nos hemos multiplicado por 10. De los cuales el 60% somos técnicos especialistas en visión, comprometidos en ofrecer la excelencia en nuestros desarrollos y servicios. Somos un equipo unido, positivo y optimista. Nuestro activo más importante son las personas y en BCN Vision fomentamos el espíritu de equipo, la cooperación y el buen rollismo. Disfrutamos del trabajo porque nos gusta lo que hacemos. BCN Vision, los ojos de la industria. Bienvenidos al webinar de hoy sobre demo de programación de Ataman de Cognes, lectores de códigos. El equipo que utilizaremos hoy para hacer dicho webinar será el equipo que vemos en pantalla. En este caso es un Ataman 374X T-Max, el cual tiene iluminación integrada y lente autofocus líquida de 24 milímetros. Una vez dicho esto, vamos a pasar a ver este software y lo fácil de programación que es. Una vez que nos conectamos al software, esta sería la interface que veremos, el Ataman Setup Tool, en el cual tendremos diferentes apartados, como puede ser el de conectar, donde una vez tengamos los equipos en rango de IP, ya nos podremos conectar. En caso de que no los tuviésemos en rango de IP, no nos aparecerían, por lo que deberíamos de ir al apartado de mantenimiento, reparación y asistencia, en el cual ya nos aparecerán todos los equipos que estén en red, estén o no estén en rango de IP. Para modificar la configuración, lo seleccionaremos y una vez hecho esto, se nos abrirá una nueva ventana en el lateral derecho donde podremos modificar la dirección IP y amoldarla a nuestra dirección IP del PC. También podremos configurar la máscara a su red y, por ejemplo, también podremos cambiar el nombre del dispositivo a nuestro gusto. Una vez hecho esto, pulsaremos aplicar y ya lo tendremos configurado.
Por otra parte, también tendremos la posibilidad de generar backups desde este lugar, restaurar dichos backups a los equipos o, por otra parte, también actualizar el firmware. También tendremos la capacidad de generar grupos de lectores. En el caso de que tengamos en red diferentes máquinas, nos aparecerán aquí todos los equipos. Para poder separarlos y dividirlos por máquinas, podríamos generarlo de esta manera a través de estos grupos de lectores. También podríamos ir acceso a la reproducción de imágenes. Tendríamos también las opciones del software, donde podríamos cambiar el idioma, las páginas de código disponibles, el esquema de color, la categoría de configuración, estipular también las ubicaciones, bien sea de la copia de seguridad, de la exportación predeterminada del archivo de comunes de asistencia, almacenamiento y transferencias, diferentes parámetros que podríamos modificar. También, respecto a los registros de datos, especificar exactamente la ruta del código de resultados, imágenes decodificadas, imágenes no leídas y respecto también a la generación de informes. Por otra parte, también tendríamos CERCAD, donde nos proporcionará la información del software, el nombre, Dataman Setup Tool y la versión de firmware. Una vez dicho esto, pasaremos ya a la conexión con el equipo y pasaremos a la visualización del interface. Hacemos doble clic sobre el equipo que nos queremos conectar, en este caso sobre nuestro equipo Dataman 374. Y ya estaremos conectados. Una vez hecho esto, nos aparecerá esta imagen, donde en la parte superior tendremos diferentes pestañas para acceder a diferentes puntos del software. Por una parte tendremos acciones, donde podremos adquirir, por ejemplo, imágenes, ¿vale? Como la que tenemos aquí. También podremos activar las entradas de la cámara. Podremos también poner la cámara en vivo, en modo visualización. También podremos, de una manera manual, ajustar la optimización del brillo, la optimización del enfoque, hacer un autotune de todo esto, de la optimización del brillo, autoenfoque y ajustar diferentes parámetros que veremos posteriormente. Podremos también aprender el código, activar el modo de prueba, en el cual realizarán diferentes adquisiciones en modo continuo, cada X tiempo, dependiendo de cómo tengamos programado este modo de prueba. Por otra parte, también tendremos la visualización del modo monitor de procesos, donde podremos ver las diferentes características, el total de disparos, total de lecturas, porcentaje de lecturas, etc. También podremos cargar imágenes que hayamos guardado y con este otro botón de aprender imagen podremos guardar dichas imágenes. También tendremos el apartado de configuración, donde tenemos todos los puntos que podemos retocar para configurar nuestro lector de la manera más adecuada. Esto lo veremos posteriormente. También tendremos la pestaña sistema, donde podremos ver la información del sistema o del equipo, en el cual ya nos estipula que es un Dataman 374X, también nos indica el número de serie, el nombre de dispositivo, dirección MAC, el firmware de la cámara, el hardware que tenemos instalado, en este caso la lente líquida, por ejemplo, las diferentes herramientas que posee el equipo para decodificación de códigos y estadísticas del lector. También tendremos otra pestaña, otro icono, donde sea mostrar registros de dispositivo, donde nos informarán sobre a qué hora nos hemos conectado. También nos informarán sobre posibles errores que ha podido sufrir el lector. Todo ello lo tendremos aquí. También podremos configurar la configuración del backup, ya sea para un backup automático en el cual guardaremos backups en un servidor, o por otra parte para realizar backups y guardarlos en la propia tarjeta SD del equipo, dado que este equipo tiene la capacidad para integrar una tarjeta SD de hasta 8 GB. También podremos realizar backups, cargar backups y por otra parte guardar la configuración en el propio equipo, para que en caso de que se apague el equipo, a la hora de encenderse, automáticamente recoja dicha información. También podremos restablecer la configuración en modo de fábrica para reiniciar el dispositivo, actualizar el firmware o, por otra parte, cargar claves de funciones. Es decir, en ocasiones pensamos que con un modelo S es suficiente y nos encontramos que la aplicación
es más complicada de lo que en principio habíamos previsto. Con esta habilitación de este icono, cargar clave de funciones, podremos aumentar la categoría del equipo, por ejemplo, en este caso, como puede ser un X. Eso sí, esto conllevaría un coste económico. Por último, también tendríamos la pestaña de ver, donde podremos visualizar o dejar de visualizar diferentes apartados. Por ejemplo, como tenemos el visor de imágenes, el cual se nos abre una ventana donde podremos visualizar la imagen de una forma completa. También podremos habilitar la vista de herramientas de imagen, que sería esta ventana de la derecha, donde también podremos ver la imagen, podremos hacer zoom, quitar este zoom, ajustar el ROI, es decir, la región de interés, la región donde queremos realizar únicamente esa decodificación de código. Al reducir esta región, hay que decir que disminuye el tiempo de procesado, dado que focalizamos más esa zona de búsqueda del código. También podremos guardar imágenes y visualizar o no visualizar todas las imágenes que se adquieran o no. También tendremos la opción de ajustar de una manera manual el tiempo de exposición. En este caso es el tiempo en microsegundos en el cual el lector está captando luz, por lo que cuanto mayor sea este valor, mayor luminosidad tendrá la imagen y, por el contrario, cuanto menor valor, esta imagen será más oscura. También decir que si este tiempo es elevado, en caso de tener una aplicación en movimiento, tendremos una distorsión de imagen debido al desplazamiento. Por otra parte, también tendremos factor de ganancia, que si aumentamos este valor, la imagen también será más clara y, por el contrario, será más oscura. Pero si aumentamos este valor, la imagen perderá nitidez. Veremos una imagen un tanto más borrosa. Por lo tanto, habrá que buscar la balanza adecuada entre tiempo de exposición y factor de ganancia. También tendremos la posición del enfoque de una manera manual, dado que, como hemos comentado, posee una lente autofocus. También tendremos la posibilidad de activar o desactivar el historial de resultados, donde veremos todas las adquisiciones que hemos generado y, por otra parte, si han sido decodificadas o no han sido decodificadas los códigos. También veremos con qué configuración, dado que se puede estipular diferentes configuraciones para un mismo lector, esto lo veremos posteriormente, con qué configuración hemos leído ese código, a qué hora se ha decodificado, cuánto tiempo nos ha llevado y qué tipo de código hemos leído. También podremos habilitar o deshabilitar la calidad de códigos en caso de que tengamos habilitado esta característica para ver la calidad del código que tenemos delante o no. En caso de tenerlo habilitado, lo veremos aquí. Esto lo veremos posteriormente. Y por último, como importante, tendremos preguntas y respuestas. Al habilitarlo, se nos generará esta pestaña en el lateral izquierdo, la cual también la podremos fijar con el botón de la chincheta, que lo que nos va mostrando son diferentes preguntas a la parte en el programa en el que estemos. Por ejemplo, si yo me voy a configuración y detalles de la aplicación, automáticamente me saldrán ciertas preguntas con sus respuestas que me ayudan a resolver ciertas preguntas que nos puedan surgir a nosotros en detalles de aplicación. ¿Sí? Si, por ejemplo, me voy a configuración de simbología, pasará lo mismo. Cambiarán estas preguntas y, por lo tanto, cambiarán sus respuestas. Esto es muy intuitivo y es muy importante, dado que si no estamos ambientados a este software, nos puede ayudar a resolver muchas de nuestras preguntas. Por otra parte, también decir que tenemos el apartado de ayuda, donde encontraremos respuestas a muchas preguntas nuestras, como objetivo de enfoque Dataman, referencias de comandos, códigos de configuración del lector, manuales de todos los equipos que tenemos, manuales sobre comunicación, etc. Una vez dicho esto, pasaremos a la configuración de nuestro software y de nuestra aplicación. Como podemos observar, es un paso a paso. Empezaremos de arriba hacia abajo siempre. Primero definiremos qué tipo de aplicación tenemos. Para saber esto, lo primero que necesitamos saber es qué vamos a programar. En este caso, vamos a poner la cámara en vivo para que veamos un poco de qué consiste lo que tenemos delante. En este caso, tenemos un spinner
los que tengáis hijos conoceréis bien este juguete que suelen utilizar los niños, en el cual hemos posicionado un código en cada ala de la pieza. Por lo que esta aplicación constará de una aplicación de lectura de tres códigos individualmente y en este caso en movimiento. Y como os podéis imaginar, a una alta velocidad. Una vez dicho esto, definiremos la aplicación que tenemos delante. En este caso, desplegaremos la pestaña y le diremos que es una aplicación en movimiento, por lo que no es una aplicación en estático o una presentación manual. Iremos al apartado de optimización de imagen, donde lo primero que haremos será poner en vídeo el lector y centraremos el código. Una vez hecho esto, pasaremos al apartado de ajuste. ¿Qué vamos a ajustar? En este caso podemos ver lo siguiente. Pulsamos la pestaña y vemos que lo que automáticamente va a realizar es un ajuste de banco de luces, un ajuste también de filtros, si es necesario añadirá filtros para poder solucionar la aplicación y realizar la lectura. Le diremos también que excluiremos resultados de luz ambiente, es decir, queremos utilizar nuestra luz integrada para que no nos afecte la luz ambiental. En este caso no será necesario forzar un ajuste exhaustivo. Y también le diremos que queremos optimizar el enfoque durante esta programación, este autotune. Si no quisiéramos hacerlo todo a la vez y quisiéramos hacer individualmente, también podríamos hacerlo de una manera manual. Optimizar la intensidad de la luz, donde también le podemos estipular si queremos un tiempo de exposición automático o por el contrario una exposición manual. En este caso lo dejaremos exposición manual para mantener siempre una misma, un mismo valor de luminosidad en la imagen. También podremos optimizar el enfoque y aprender el código. Y aquí también podremos definir qué tipo de disparador, de qué manera queremos adquirir la imagen. Pero todo esto lo veremos en siguientes pasos. Decir también que como características de este equipo podemos tener habilitadas ciertas iluminaciones o ninguna, haciendo cualquier tipo de combinación según nos interese. Y también tiene la herramienta HDR, High Dynamic Range, en el cual lo que hace es compensar los tonos claros con los oscuros para homogeneizar la imagen respecto a la luminosidad. También podremos configurar un enfoque automático para que cada foto que haga previamente autoenfoque. También hay que decir que esta característica generará un mayor tiempo de ciclo. Podremos activar también las luces de alta frecuencia. También podremos necesitar el enfoque activado para ver dónde estamos visualizando, qué imagen estamos visualizando físicamente a través de una luz que se proyecta, y también podremos decirle si vamos a necesitar o no una luz externa. Una vez hecho esto, pasaremos al autotune pulsando este botón de aquí, el botón ajustar. Automáticamente, como estamos viendo, realizará un autoenfoque y posteriormente pasará a realizar diferentes configuraciones con diferentes bancadas de iluminación, hasta que nos encuentre la mejor opción junto con el valor de exposición, factor de ganancia y enfoque. Y nos proporcionará ese dato aquí, la cual ha utilizado todas las luces menos la luz inferior. El tiempo de exposición en microsegundos la ha estipulado en 1015, un valor de factor de ganancia de 1,96, un enfoque de 5,57 dioptrías, un tiempo de codificación estimado de 84, sin haber aprendido el código, sin decirle que es un data matrix ni el tamaño que posee. En este caso no ha necesitado utilizar ningún tipo de filtro y el estado es OK. Una vez visto esto, lo aplicaremos y ya tendremos esta configuración cargada en el lector. Vamos a verificar que realmente seamos capaces de realizar dichas decodificaciones y pulsaremos el icono de trigger, disparador. Estamos viendo que somos capaces de realizar la decodificación sin ningún tipo de problema, incluso en valores muy bajos, incluso de 35, 42, 36 milisegundos. Una vez hecho esto, pasaremos al siguiente apartado, detalles de código, donde, como podremos observar, el único tipo de código que tenemos habilitado es Data Matrix, dado que, si nos fijamos en la parte inferior derecha, ya nos ha marcado exactamente qué código vamos a poder leer. Código Data Matrix
de 14 por 14 módulos y con una resolución de 27,9 ppm. Es decir, prácticamente 28 píxeles por módulo. Es decir, 28 píxeles por cada cuadradito. Tanto 28 en X como 28 en Y. Pasaremos al siguiente apartado. Detalles de aplicación, dado que vamos a leer un único código por cada disparo, en el cual configuraremos el disparador. Una vez hecho esto, desplegaremos la pestaña y nos encontramos que tenemos seis tipos de disparo. Una parte tenemos el disparo único, externo, es decir, realizaremos una única adquisición por cada señal de trigger que le haremos, que como bien pone aquí es de una manera externa, es decir, a través de una entrada digital o por otro lado, a través de una señal de Ethernet. Tendremos otro modo como puede ser presentación de una manera interna, es decir, automáticamente él realizará disparos continuamente, aunque este tipo de adquisición de imagen solo se realiza realmente para realizar presentaciones, como su propio nombre indica. También tendremos un disparo a través de un botón, como puede ser a través de este icono de aquí, o por otra parte, a través del botón físico que posee el hardware, el equipo. También tendremos ráfaga externa, es decir, una vez que le llega la adquisición, múltiples disparos, N disparos, los cuales hayamos estipulado, lo mismo a través de una entrada digital o una señal a través de Ethernet. También tendremos el auto interno, es decir, automáticamente realizará adquisiciones de imagen cada X tiempo. O por último tendremos el continuo externo, es decir, una vez que le llegue la señal, realizará indefinidas adquisiciones hasta que consiga leer. Una vez hecho esto, dejará de realizar adquisiciones hasta su siguiente señal de adquisición. Si no tenemos muy claro cuál deberíamos de seleccionar o qué configuración posee, siempre tenemos asistente de disparos, donde una vez lo seleccionemos nos dirá de qué manera queremos disparar, es decir, si una de una forma interna o de una forma externa. Por ejemplo, seleccionaremos externo y veremos que hay continuo, único o ráfaga, y veremos las diferentes configuraciones y los ciclos. En este caso, dado que no tenemos ningún hardware externo que nos proporcione esa señal, utilizaremos el interno. Por lo tanto, auto interno. Guardamos y cerramos, por lo que automáticamente ya comenzará a realizar adquisiciones de imagen, como podemos ver aquí. Por otra parte, también podremos habilitar la detección de movimiento, es decir, si detecta movimiento del equipo, automáticamente comenzará a realizar adquisiciones. También tendremos el intervalo, es decir, cada cuánto realizamos una adquisición. Por ahora voy a aumentar este valor para dejar más espacio de tiempo. Es decir, cada 2 segundos realizará una adquisición de imagen. Si no sabemos exactamente qué tiempo de exposición necesitamos como máximo, dado que es una aplicación en movimiento, clicaremos aquí. Si nos fijamos, aquí tenemos una ayuda para configurar este intervalo, es decir, para conseguir como mínimo leer una vez el código dentro del campo de visión. Le diremos si el desplazamiento es vertical u horizontal, le diremos cuántos milímetros tiene nuestro campo de visión, le diremos la velocidad máxima de la línea y le diremos la longitud máxima de nuestro código. Si añadimos todos estos parámetros, nos dirá el intervalo máximo con el cual debemos trabajar. Por otra parte, también tendremos el tiempo de exposición, dado que si es una aplicación en movimiento, como hemos comentado anteriormente, no podemos tener cualquier tiempo de exposición para poder absorber ese desplazamiento. Si ponemos, por ejemplo, el equipo en vídeo y roto la pieza, veremos que somos capaces de leer, pero las imágenes vienen ligeramente distorsionadas. Si paramos, veremos que ligeramente se ha distorsionado debido al movimiento.
Para ello lo que haremos será, bueno, posicionaremos el código en el centro de nuevo y pulsaremos asistente para la exposición, donde le volveremos a estipular el movimiento en el cual nos viene el código, el campo de visión, por ejemplo, le diremos que son 50 milímetros, le diremos que viene a una velocidad de 200 milisegundos o incluso más rápida, como 300, y nos dirá que nuestra exposición máxima debería ser de 109 microsegundos. Por lo tanto, vamos a realizar esta configuración. Estipularemos en exposición automática, manual, 109 microsegundos y vemos que seguimos siendo capaces de realizar la lectura. Y si os fijáis también, al bajar el tiempo de adquisición, baja también el tiempo de procesado. Para tener una imagen con mayores contrastes, vamos a hacer un aumento en el valor del factor de ganancia. Por ejemplo, le pondremos 10. Claro. Seguimos teniendo ahora tenemos un alto contraste con un tiempo de codificación bajo, por lo que yo creo que lo tendremos ajustado de una manera adecuada. Vamos a realizar una prueba a realizar lecturas en vez de cada 2 segundos, cada 30 milisegundos. Y ahora rotaremos la pieza a alta velocidad. Como podéis observar, seguimos leyendo todos los códigos incluso a una alta velocidad. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cuántas lecturas hemos conseguido realizar de este código en movimiento a una alta velocidad. Esto, como hemos comentado anteriormente, es la hora a la cual hemos decodificado. Si nos vamos al segundo, a la hora 11, minuto 3, segundo 38, veremos que hemos realizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 lecturas en un tan solo segundo. Aun estando a una alta velocidad, somos capaces de realizar esta tasa de lecturas. Vale. Una vez visto esto, volveremos a ponerlo en auto interno y lo volveremos a poner cada 2 segundos. Decir que también podremos ajustar la exposición máxima que nos interesa al realizar el autotune, al igual que la ganancia. Y también tendremos una configuración en la cual podremos estipularle que no queremos leer el mismo código 2 veces, por lo menos en los últimos N códigos. Una vez hecho esto, lo que es la parte de adquisición de imagen y procesado ya lo tendríamos. Ahora pasaríamos al apartado de formatear datos, es decir, qué datos queremos enviar de este código. Podemos dejarlo tal cual y, por lo tanto, el dato que enviaríamos sería BCN Visión, o por otro lado podemos realizar ciertos ajustes y enviar o bien una parte de la cadena o la cadena entera y aparte otros datos. Vamos a verlo. Tenemos 2 formatos de trabajar, formato básico o formato, avanzado. Pasaremos al básico. Le diremos que nos haga esto con todo tipo de códigos, ya sean 2D, 1D o cualquier tamaño de código. Pulsamos estándar y pasamos a este punto, en el cual le podemos estipular un texto al final. También le podremos decir otro texto al final del código, pero también podremos trabajar, por ejemplo, con una subcadena. Es decir, por ejemplo, le diremos que únicamente queremos que envíe los 3 primeros dígitos. Pondremos 1-3 y pulsaremos OK. Y pulsaremos agregar para añadir esta subcadena. Ahora, cuando adquiere una imagen, si nos fijamos, únicamente envía BCN. Al igual que esto, también podríamos eliminarlo y añadir la cadena completa como estaba anteriormente. Por lo tanto, nos pondría BCN Visión. También podríamos añadirle otros parámetros, como puede ser el tiempo que ha tardado en decodificar. ¿Vale? Ahora nos pondría el texto y seguido el tiempo en milisegundos. Y podríamos añadir diferentes parámetros, como puede ser los símbolos, es decir, si es un data matrix o qué tipo de código ha leído, enviarle un enter, un tabulador, el tamaño del módulo,
la posición del código, la orientación, el contraste, el tamaño del símbolo, cuántas validaciones han sido OKs, cuántas no OKs, una gran cantidad de datos. Por otra parte, también, como hemos comentado anteriormente, podremos utilizar el avanzado basado en scripts. En el caso este, por ejemplo, le diremos que si el código leído es BCNVision, en vez de BCNVision, que nos escriba código correcto. Por ejemplo, si el contenido del código es igual al texto BCNVision, vamos a decirle que nos escriba código correcto. Un segundo, perdona, no he puesto texto. Y ahora, en este caso, al cumplirse nuestra lógica de que tiene que ser BCNVision, nos escribe código correcto. Al igual que esto, podremos hacer múltiples configuraciones, como por ejemplo, si el último código leído es BCNVision, el siguiente no nos lo repita, o en cambio enviarnos un número. Por otra parte, podemos hacer cualquier tipo de lógica que se pueda hacer convencionalmente en un script. Tiene múltiples funciones. Por otra parte, también podríamos ajustar este script para el apartado de almacenamiento de imágenes o archivos a través de FTP, y también tendríamos para la comunicación. Una vez dicho esto, lo dejaremos en este caso de una manera convencional y pasaremos al siguiente apartado. En este caso, entradas y salidas discretas. Tendremos una pequeña configuración sobre el botón de trigger, no solo para realizar adquisiciones de imágenes, sino, por ejemplo, también pulsándolo durante 3 segundos, podemos generar diferentes funciones, como optimización de brillo, optimización de enfoque, etc. Podremos deshabilitarlo para configurarlo como nosotros queramos. O, por otra parte, también podremos deshabilitar este botón. También físicamente tenemos otro botón que está de una manera contigua, en este caso el botón Tune, desde el cual, si lo mantenemos durante 3 segundos, también hará un autotune de una manera automática. Por otra parte, tendremos las entradas del equipo. En este caso tenemos 2 entradas y 2 entradas o salidas, las cuales son totalmente configurables dependiendo de las necesidades de nuestro webinar, de nuestra aplicación, en las cuales podemos estipularles para realizar una pulsación, una decodificación, para aprender un código, optimizar el brillo, aprender una cadena de correspondencia, optimizar el enfoque, diferentes funciones. Por otra parte, también tendremos la pestaña de salida, donde podremos estipularle una señal a esa salida. También tendremos 2 con otras 2 configurables, comentando anteriormente, entradas o salidas, la cual podremos utilizar para bien una para cuando se haya realizado una lectura positiva, una no lectura, ocurrido un error de validación, un trigger excedido, o por otro evento de usuario. Es decir, un evento que nosotros podremos crear, por ejemplo, y ajustarlo en el script de adquisición de imagen. Por otra parte, también tendremos la pestaña de retraso salida, es decir, una vez que nos llegue la adquisición, procesemos al X tiempo enviar esa señal para la decodificación a través de pulsos. Y por otra parte, también tendremos el sensor de distancia, donde nos mostrará a la distancia cual se encuentra el objetivo que tenemos enfrente. Si yo, por ejemplo, voy desplazando la mano, vemos que ahora nos dice que estamos a unos 160 milímetros, si quito aumenta y si me acerco, este valor disminuye. También tendremos el apartado de comunicaciones, donde podremos configurar ya bien sea la comunicación Ethernet, si queremos tener el dispositivo con una IP automática, o podremos también de nuevo volver a modificar la IP estática, la máscara de su red, el servidor DNS, modificar el puerto de Telnet, estipularle un protocolo industrial, ya sea CNMP, Profinet, protocolo SMP, UTCP, o por otra parte modificar la dirección de host del cliente de red. Una vez hayamos realizado todas estas configuraciones,
pulsaremos guardar configuración y todo esto se guardará en el propio equipo. Por lo que si el equipo se apaga y se enciende, volverá a trabajar con esta configuración que hemos establecido. Aparte de todo esto, si queremos una configuración un poco más exhaustiva, también aquí, en esta pestaña de configuración, tendremos diferentes parámetros. Como por ejemplo, esta optimización de imagen también teníamos, ¿vale? Es el mismo icono, pero en cambio tenemos esta flechita de aquí abajo. Por lo que podríamos ir a diferentes apartados, como por ejemplo el tamaño de la imagen a mostrar. Podríamos modificar el ROI, al igual que en este apartado, pero en este caso también podríamos modificar el campo de visión que queremos adquirir, si queremos recortar la imagen. Con todo esto lo que conseguimos, conseguir una disminución en el tiempo de adquisición de imagen. En este caso lo dejaremos de una manera completa. También tendremos la opción de filtrado de imagen, donde podremos integrar diversos filtros, ya sea un filtro de igualar, extender, paso bajo, dilatar, disminuir, diferentes tipos de filtros, los cuales podremos ir probando hasta detectar cuál es el filtro más óptimo. ¿Cómo sabremos cuál es más óptimo? Si este tipo de, si el tiempo de decodificación disminuye, significará que le ayuda a disminuir ese tiempo de decodificación. Por otra parte, también tendremos la configuración del enfoque, si lo queremos de una manera normal, estándar, o queremos un enfoque mucho más preciso. También podremos configurar la imagen mostrada, es decir, si queremos mostrar simplemente visualización, la imagen a un cuarto de resolución completo, un 16avo o lo que fuera, dependiendo de la nitidez, también decir que el tiempo de muestreo de imagen será mayor o menor. Y por otra parte también tendremos esa calidad de imagen, pero en vídeo. Respecto a la configuración de imagen, ya lo tendríamos configurado. Y por otra parte también tendríamos configuraciones de lectura. Como hemos comentado anteriormente, aquí nos muestra con qué tipo de configuración hemos conseguido leer. Es decir, nosotros en un único programa podremos estipularle diferentes tipos de configuraciones. Por ejemplo, si sabemos que va a venir un código u otro, podremos ir alternando estos setups, ya sea por Ethernet, o por otra parte, podremos también hacerlo de una manera automática. Es decir, que nuestro propio equipo adquiera una imagen y procese de ambas maneras. Es decir, con el modo setup 0 o setup 1. Esto lo veremos a continuación de una manera mucho mejor. Voy a poner en vídeo. ¿Vale? Y ahora en este caso voy a incorporar un código data matrix DPM como a continuación veremos, es un código data matrix DPM directamente marcado sobre la propia pieza, que en este caso es de micropunzonado y si nos fijamos incluso tiene diferente tamaño. Con este caso sería imposible leer ese código. Incluso si le ponemos en detalles de código que quiera ahora estos dos códigos, será imposible. ¿Vale? Y nos reportará un error. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a configuración de lectura y vamos a añadir una nueva configuración. Le diremos el nombre, por ejemplo, setup DPM y aceptaremos. Y ahora, si nos fijamos, tenemos dos columnas de configuración. Vamos a ir a configurar ahora la parte de la derecha, es decir, la configuración número 1, la que estamos utilizando para el código micropunzonado. Vamos a optimización de imagen, le decimos que queremos trabajar con el setup 1, con el setup DPM, y le diremos que ese código se encuentra en esta otra mitad. Y pulsaremos Autotune. Automáticamente enfocará, de nuevo ajustará la bancada de iluminación a la manera más fácil que sea posible y ajustará también el tiempo de exposición, ganancia, etcétera. Una vez nos estipula un dato, aplicamos y ya podríamos leer el código. Vale. Le diremos que queremos leer los dos códigos, con el setup 0
también. Iremos a detalles de código y le diremos que queremos leer dos códigos de la matriz. Esta parte no la había hecho. Entonces, ahora, si realizamos adquisiciones de imagen, ya seremos capaces ambos códigos. Tanto esta como esta. Si nos fijamos, si yo proporciono esta imagen que ha adquirido, ha realizado esta lectura de este BCN Visión con la configuración 0. Y por otra parte, con esta segunda imagen que ha adquirido, hemos leído con el configuración 1. Por lo tanto, de esta manera seríamos capaces de leer incluso dos códigos completamente distintos, diferentes marcados e incluso diferentes tamaños. Ya sea una pegatina de 14x14, como un código data matrix micropunzonado con un tamaño completamente diferente. En este caso, 22x22, incluso con 16 ppm, a diferencia de los 28 del otro código. Vale. Volveremos a dejarlo tal y como estaba, con un único código, y pasaremos al siguiente apartado, en el cual podremos ir a validación de datos. Vosotros me diréis, yo esto de validación de datos no comprendo, no sé qué es exactamente. Pues muy sencillo, como hemos comentado anteriormente, iremos al apartado de preguntas y respuestas y podremos leerlo. Por ejemplo, ¿qué es la validación de datos? La validación de datos se utiliza para confirmar que los datos codificados por un símbolo estén en el formato correcto para una empresa, industria o estándar internacional determinados. Vale, ya me queda claro. Por lo tanto, tendremos también diferentes validaciones, ya sea la ISO, GS1, también tendremos la validación de cadena coincidente, donde le diremos qué tiene que poner exactamente en el código. Por ejemplo, pondremos BCN Visión. Y ahora, al realizar una adquisición de imagen, si nos fijamos, incluso ha cambiado el símbolo. Ya no es simplemente un OK, sino es un validado. Es decir, pone lo que tú le estipulas aquí. Por ejemplo, si pongo únicamente BCN y adquiero una imagen, me reportará un error. Me dirá que no es válido. ¿Sí? Por otra parte, también tendremos la validación de correspondencia de modelo, donde en este caso lo que hará será que tiene que poner este texto en alguna parte del código. Por ejemplo, si pongo BCN Visión, me dará OK. Si pongo BCN Visión con dos Ns, me dará incorrecto. Y, por ejemplo, si pongo simplemente BCN, dado que las tres primeras letras de este código es BCN, me reportará un OK. Por otra parte, también tendremos la inspección de calidad de códigos, donde nos dirá, a través de las diferentes reglas, ya sea la ISO 15415, ANDPM, SEMITE10, si ese código está o bien marcado o mal marcado. Vamos a, por ejemplo, seguir la regla de la ISO para los códigos 2D y realizaremos una lectura. Como podemos observar, el código es correcto. Si nos vamos a la pestaña de calidad de códigos, nos dirá que su calificación es una A, es decir, es correcta. Todos sus parámetros son correctos, son As. En caso de tener en alguno de estos parámetros un valor diferente a, siempre en el resultado global será el valor de menor calidad. Por ejemplo, vamos a ocluir ligeramente este código. Voy a realizar ciertas adquisiciones. Si nos fijamos, seguimos siendo capaces de leer el código, incluso obstruyendo cierta parte del código, pero el resultado es no OK. Dado que si nos vamos a calidad de los códigos, como podemos observar, hay ciertos parámetros los cuales nos están reportando error, como corrección de error sin utilizar, daño del patrón fijo, es decir, del patrón del localizador, es decir, la L, la cual nos indica el posicionamiento a la cual debemos de leer ese código, y también tendremos problemas con el grado de reflectancia del extrema y el margen de reflectancia. Y en cambio, si no tenemos ese código obstruido, nos reportará un OK.
Por otra parte, también tendremos las opciones de grabación y reproducción de imágenes, donde tendremos el almacenamiento de imágenes, toda la configuración, es decir, qué resultados queremos almacenar, no lecturas, lecturas. En este caso, por ejemplo, podríamos poner lecturas, imágenes límite de resultados, tamaño máximo del buffer de almacenamiento, modo de imagen no leída, modo de imagen leída, el estado del buffer. Por otra parte, también podremos configurar la transferencia de imágenes a PC, le podemos estipular la ruta a la cual queremos ir almacenando esas imágenes, el prefijo, el formato, y este sería el ejemplo de cómo quedaría, el número de imágenes almacenadas. Por otra parte, también podremos ajustar el envío de imágenes a través de FTP o a través de un servidor, donde aquí estipularemos el servidor, el puerto, el nombre de usuario y contraseña, envío de servidor, ya sea FTP genérico, Michibot, o por otra parte, SFTP. Y diferentes apartados, como puede ser, de nuevo, el nombre del archivo, máximo valor de edición, etc. Y por último, tendríamos el resultado a través de FTP. Es decir, enviar los resultados a través de un servidor. Lo mismo, dirección de servidor, nombre de usuario, contraseña, etc. Y por último, tendríamos como visualizador la vista de la tabla, donde veremos toda la configuración de nuestro lector, de una manera totalmente extendida. Muchas gracias por vuestro tiempo. Seguidnos en bcnevisión.es y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Un saludo.